tal? ¿Cómo les va? Estamos aquí nuevamente junto a ustedes para compartir, como siempre, toda la información del Matador de Victoria, para hablar lo que dejó el partido frente a San Martín de Tucumán del último lunes, también la jornada de divisiones infantiles, la nota junto al equipo goleador del fútbol femenino y una nota muy especial de Tigre Minuto Cero. Así arrancamos el programa del día de hoy con toda la información del Club Atlético Tigre. Antes del partido entre Tigre y San Martín de Tucumán del último día lunes, estuvimos charlando con la gente del Matador de Victoria. Auspicia esta nota. Aridulce, harinas, azúcar, aditivos, materias primas, Avenida Avellaneda 4635, Virreyes, 4714-0909 y 4714-4041. Aridulce, aridulce@gmail.com. Con las mejores, con las de siempre, ganas de ganar, nos hace falta ganar, así que muy esperanzado hoy, y bueno, también pensando en que una buena oportunidad van a tener los chicos, los delanteros que todavía no se probaron, así que bueno, esperando que tengamos un buen resultado. ¿Le tenés fe al Chino hoy para que meta un gol? Sí, por supuesto, siempre el Chino. El Chino es un valor importante, históricamente, por supuesto, así que siempre que está, hay posibilidades de gol. ¿Y si llega a jugar el Pato, también es fundamental? Sí, por supuesto. Necesitamos seguridad sobre el lateral derecho, así que el Pato, tengo entendido que por ahí Domínguez Huertas también tiene posibilidad de jugar por el lateral, así que bueno. Cualquiera de las dos, me gustaría que tengan una buena oportunidad hoy. ¿Y vos con qué expectativa venís? Sí, lo mismo. Hay que tener fe, confianza, a no desesperarse, porque entiendo la ansiedad del hincha y mismo lo digo por mí, por todos. Pero bueno, ya de a poco, si Dios quiere, no, se nos van a empezar a dar los resultados. Tuvimos mala suerte en el último partido, pero bueno, tenemos que seguir adelante, seguir con fe. Ahora también, como dijo él, el cambio ese de los delanteros, tranquilo. ¿Qué tiene que mejorar Tigre? ¿Cómo? ¿Qué tiene que mejorar Tigre? Y tenemos unos problemas con la defensa, pero bueno, se tienen que enchufar un poco más Cachete y Montillo también, que si bien no están jugando mal, no están en el nivel que venían jugando, y bueno, y adelante vamos a ver qué onda hoy, que van a hacer esos cambios, pero bueno, después... En general, sacando eso, no es que está mal el equipo. Habría que ajustar algunos detalles nada más, pero yo tengo fe y sé que en algún momento se nos van a empezar a dar resultados. ¿Algún resultado para hoy? 2-1, ganamos 2-1. ¿Con qué expectativas venís hoy a la cancha? Y esperemos ganar, necesitamos ganar para pelear ahí arriba. Hoy juega el Chino, ¿Qué pensás? ¿Cómo lo puede ir al equipo con él? Y la gente lo quiere al Chino. Que más no se le puede pedir, más de lo que nos dio no se lo puede pedir. Todo lo que viene ahora es para él. Y en cuanto al lateral derecho, ¿a quién preferís más? ¿A Domínguez Huerta o al Pato? No, al Pato. ¿Qué te da el Pato que no te da el chico que viene de Racing? Y el chico de Racing juega en otra posición. No debe tener oficio ahí. No lo conozco mucho, pero me gusta más que juegue en el medio. El Pato ya hace muchos años que juega ahí. Gracias. Héctor Azar, siempre junto al Club Atlético Tigre. ¿De dónde venís? De Paraná, Entre Ríos. Soy hincha de Tigre de chiquito, de los 8 años, y hace 10 que vivo en Paraná, Entre Ríos. Vine al cumpleaños de mi vieja, 99 años, y aproveché a venir a la cancha. ¿Con qué expectativas venís? Y bueno, espero que ganemos hoy. Linda expectativa. Aparte que si vengo, si perdemos, me van a decir que es culpa mía. ¿Algún resultado que pueda pronosticar? Y 2-0. Yo creo que ganamos 2-0. Hoy tenemos que ganar sí o sí. Ojalá se enchufe algún 9 hoy, ¿viste? Porque no. Viene medio flojo los 9. ¿Sabes? Sí, últimamente sí. Bueno, aguante el Chino Luna y yo creo que ganamos hoy. 2-0. Muchas gracias. A ustedes, muchachos, un abrazo. Aguante Tigre. ¿De dónde venís? De San Fernando. ¿Con qué expectativas venís hoy? Y recuperar los puntos que perdimos, a ver si pues, empezamos a ganar acá de local. ¿Qué crees que tiene que mejorar Tigre de cara a este partido? Los delanteros. ¿Solamente los delanteros o algo en defensa? El equipo también, porque último partido hay mucha distracción en el juego. ¿Qué te da Domingo Huerta que no te da el Pato y viceversa? Y más fuerza adelante, cuando va para adelante él. Y el Pato pasa los años.
los años pasan para todos. Para todos, exactamente. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, ¿con qué expectativas venís hoy de la cancha? Y esperemos hoy tener un buen resultado ya después del traspié de Córdoba, pero tenemos fe en el equipo que vamos a salir adelante y vamos a tratar de estar en lo más alto. Le tengo fe a Tigre. ¿Qué resultado tiras para hoy? Y espero un triunfo. 1-0 me conformo, mira lo que te digo. Lo importante es ganar y no perder la punta. ¿Algún gol? Espero que el 9, ya que Enzo no está, no sé qué 9 va a jugar y el que esté que lo haga. Bueno, estudiante de periodismo, ¿con qué expectativas venís hoy? Y necesitando el triunfo. Sí o sí no se nos pueden escapar los puntos en nuestra cancha. Y es un rival duro, así que hay que pelear en todas las posiciones. ¿Un resultado que puedes tirar para hoy? También, con 1-0 me conformo, pero yo me juego por un 2-1, va a estar peleado el partido. Muchas gracias, chicos. No, por favor. Marmolería Dandán, mármoles y granitos nacionales e importados Maipú y Las Tropas, San Fernando, líneas rotativas 4-746-7856, teléfono fax 4-725-1251. Seguí toda la información del Club Atlético Tigre ingresando a nuestra página web www.tigreminutocero.com.ar. Este bloque es auspiciado por Centro Médico Veterinario Victoria, Santa Marina 1228, Victoria, teléfono 4-744-5418. El lunes por la tarde, el Estadio José de la Giovanna se mantenía expectante. La hinchada esperaba una buena actuación del equipo de Pipo Grosito, tratando de revertir este presente que lleva en la Primera B Nacional. El conjunto de Victoria de a poco se fue animando con el correr de los minutos, pero no llegaba a lastimar al equipo tucumano. Así fue que a los 26 minutos, a través de Nicolás Castro, desde un tiro de media distancia, el conjunto de tucumano abrió el marcador venciendo el arco de Gonzalo Marinelli. Si bien las situaciones que fue creando el conjunto de Victoria, con un poco de timidez y con un poco de ansiedad, tratando de buscar el empate, no llegó a concretar en el arco del equipo tucumano. La segunda mitad, ya en el complemento, el equipo se fue desdibujando. Un conjunto que no llegó a estar a la altura de las circunstancias, tratando de ganar alguna que otra jugada, pero siguió sin aparecer la cuota futbolística que siempre le exigimos, que siempre le pedimos a Walter Montillo, bien marcado, y también a Diego Cachete Morales. Más allá de eso, Tigre quiso buscar, pero no encontró la claridad necesaria. Los cambios introducidos por el técnico Néstor Grosito no modificaron el trámite de partido y muchos errores en defensa le fueron dando la posibilidad al equipo de Tucumán para aumentar el marcador, que por un lado fue cimentada a través de la figura de Gonzalo Marinelli en varias ocasiones, no le permitieron al equipo de Tucumán ampliar el marcador. Por un lado, los errores defensivos, por otra parte también los errores en cuanto a la definición del conjunto tucumano. Tigre, en cambio, intentaba pero no lograba acertar en los metros finales. Los cambios nada pudieron modificar con respecto a lo que fue el complemento y así fue una nueva derrota del equipo de Pipo Grosito en el Estadio de Victoria, que deja a Tigre realmente con un gran interrogante y tratando de revertir este presente bastante ambiguo y bastante pobre en lo que va del certamen. Si bien quedan muchas fechas con respecto a lo que será esta primera parte de la Primera B Nacional, Tigre deberá cambiar el chip y tratar de mejorar muchos de los factores que lo llevaron a lograr un campeonato en la primera del año pasado. De todas maneras, el conjunto de Victoria tendrá una semana larga para revertir y trabajar con respecto a muchos errores de conceptos, donde el entrenador deberá dar vuelta al timón y tratar de modificar este presente del conjunto de Victoria. Vos tenés años de experiencia, varios años dirigiendo. ¿Cómo se sale de esto? Trabajando, encontrando las variantes y también teniendo un poquito de liga. Hoy el primer tiempo nos patearon un tiro al arco y nos hicieron un gol y nosotros las que llegamos no pudimos concretar. Después en el segundo tiempo, yo para mí el primer tiempo fue el mejorcito que jugamos desde en este torneo. El segundo tiempo jugamos mal, demasiado apresurado, muy apurado, impreciso con la pelota debido al apuro, y ellos hasta podrían haber hecho un gol más en el segundo tiempo. ¿Los cambios no te rindieron? No, sí, pero entrar en la vorágine de la desesperación, más que jugar rápido, jugábamos apurado, demasiado apurado, como que desde el fondo ya se quería hacer el gol y hay que ir
atravesando etapas de elaboración, de preparación, de distracciones, y el hecho en sí de que no habíamos conseguido el gol hizo que juguemos demasiado apurado. No se puede trabajar que no podamos concretar por y que te ataquen una vez y te hagan. El otro día con el Instituto cometimos una equivocación, nos hicieron el gol. Nosotros tuvimos 6 ocasiones de gol, no pudimos concretar. Estamos en ese momento que por ahí hay momentos que te pasan así, desgraciadamente. Pero bueno, lo más importante es que tenemos muy buenos jugadores y nosotros, como cuerpo técnico, tenemos que encontrar el mejor equipo. Tenemos que seguir buscando variantes para ver encontrar que las ocasiones las podamos concretar y que no nos hagan. El segundo tiempo de hoy no me gustó el desorden principalmente. Estábamos más cerca de que ellos hagan el gol que nosotros hacer el gol. Lo que yo sentí, ahora después cuando veo el partido, pero estaban más cerca de ellos el segundo que nosotros de empatar. Es todo sobre supuesto. La realidad es que jugamos un segundo tiempo malo, muy apurado, muy apresurado, y que no pudimos jugar prácticamente. Era demasiado rápido, como que todas las pelotas tenían que ser desde la defensa el gol, y es muy difícil así porque, como te decía anteriormente, hay lugares que vos tenés que acelerar y hay lugares que vos tenés que preparar, distraer, tratar un poquito más de tener la pelota. Entonces hacíamos un partido demasiado ida y vuelta y nos regalábamos para el contragolpe de ellos, que después del gol se tiraron un poquito más atrás para contragolpear. Sí, nosotros siempre, como es un equipo grande, siempre tenemos la necesidad imperiosa de ganar, y nosotros sabemos que es así. Pero no creo que haya sido por el motivo de la gente. Nosotros tenemos la urgencia de ganar y sabemos que tenemos muy buenos jugadores como para hacerlo y bien. Pero bueno, hay veces que te toca transitar estos momentos. Por suerte es un torneo muy largo en el cual te da demasiada revancha. El grupo nuestro es muy parejo y vos fijate que cualquiera le gana a cualquiera. El otro grupo es más, se están despegando algunos y están los de abajo, se mantienen más lejos de los de arriba. El nuestro está todo muy parejito. Lever Bienes Raíces, 117 años junto al Club Atlético Tigre. Avenida Italia 1527 de Tigre. Teléfono 4731-5311, 4731-0609. www.leverprop.com.ar. En el segundo tiempo sí, no creamos situaciones de gol. Muy pocas, fueron más por empuje que por juego. El primer tiempo generamos 4 o 5 situaciones de gol. Un cabezazo en el palo, 2 desbordes o 3 por la derecha, una o dos de cachete, o no me acuerdo si fue Walter por la izquierda también que desbordó, Rodríguez también, nos faltó ahí el último empujarla. O sea que situaciones hubo. El otro día contra Instituto tuvimos 6 situaciones de gol. Ahora el segundo tiempo de hoy sí nos generamos situaciones. Y hay veces que te pasa eso, que vos generás y el otro cuando te ataca te hace el gol. Hay veces que es así, por eso es tan lindo y tan bueno el fútbol, que nadie tiene la verdad, no hay una verdad que te garantice nada, porque si vos decís, bueno, nos defendemos y salimos de contragolpe, y por ahí perdés igual, no, nada te garantiza nada. Y en estos momentos siempre el que no juega es el mejor para la gente, porque no juega este, porque no juega el otro, porque no juega el otro. Que juegue mejor, seguirá jugando, y el que no saldrá. Lo más importante para Tigre es este torneo. Lo más importante para nosotros es ganar este torneo. Y después veremos qué es lo que pasa con la Copa Libertadores. Pero la urgencia es tratar de volver a primera. Argentinos Juniors transitó un camino parecido al nuestro en su momento, que fue un periodo de adaptación y después arrancaron y salieron campeones por lejos. La ventaja que tiene este torneo, que es un torneo largo, y la ventaja que tenemos es que tenemos muy buenos jugadores, excelente para la división y para una primera división también. Entonces es doble la tarea nuestra como entrenadores, tratar de encontrar el mejor equipo y tratar de sacarle el máximo provecho al plantel que tenemos. Pero la prioridad nuestra es tratar de ascender, y seguro que si
lo capitalizamos, perdón, con más puntos, después por ahí nos va a permitir jugar cuando nos toque la Copa Libertadores, pero la urgencia nuestra es ascender. La semana pasada en el predio de Rincón, Tigre superó en el partido de reserva 2-1 a Temperley, con dos tantos de Ivo Kessler, el segundo de tiro penal. En esa oportunidad, Tommy Lartigue tuvo la posibilidad de charlar con el ex árbitro internacional Luis Oliveto. Ahora compartimos la nota. Bueno, estamos con Luis Oliveto, ex árbitro de primera división y árbitro internacional. Bueno, Luis, primero bienvenido a Rincón. ¿Cómo estás viendo el arbitraje en la Argentina y a nivel internacional también? Bueno, el problema es verlo en la Argentina es muy complicado porque es un fútbol muy difícil para cualquier árbitro de cualquier país del mundo. Creo que no estamos a la altura de lo que es el fútbol argentino. Creo que se tendría que mejorar muchísimo. Ahora, si lo comparamos el arbitraje argentino a nivel internacional, creo que sigue siendo uno de los mejores del mundo y eso lo demostró en los mundiales. Vos fíjate que en el Mundial de Brasil, el que iba a Brasil era Lustó, hasta que le tocó el fatídico Boca River, después iba a ir a Val, hasta que le tocó el fatídico partido en la Copa de las Naciones ahí en Brasil un año antes, y al final fue Pitana como por descarte, fue, porque estaba tercero en la lista. Y así todo, Pitana, siendo el tercero en nuestra lista de arbitraje internacional, fue uno de los mejores del mundo, y eso le valió ir de vuelta a Rusia como árbitro internacional argentino y encima jugar la final. O sea, es según qué parámetros tomes para saber si el arbitraje es bueno o es malo. A nivel internacional, el arbitraje argentino es uno de los mejores del mundo. Con el fútbol conflictivo que tenemos en este país, el arbitraje tendría que ser un poco superior. Y con respecto a la utilización del VAR, ¿cómo estás viendo ese tema también? El VAR es simplemente un negocio de algunos vivos que le sacan plata, millones de dólares al fútbol. Desnaturaliza el juego. Yo creo que lo mejor que pueden hacer los de la FIFA es hacer reglas más claras para que la entienda todo el mundo y no como ahora, que no sabes cuándo es offside, cuándo es mano del delantero, se cobra la mano del defensor, la misma mano del defensor cobra, que si se adelanta el arquero en un penal, pero le hace la finta el jugador que patea, es más importante la finta que el adelantamiento, cuando en realidad los dos están en igualdad de condiciones, pues están los dos en infracción. Es una locura lo que hicieron con el reglamento, y eso te lleva a la confusión generalizada de que proteste todo por cualquier jugada, porque nadie sabe lo que se tiene que cobrar. No, yo creo que el VAR no sirve para nada, no define partidos. Y encima vos fijate lo que pasó en el Mundial, o en la Copa América esta última, que se utiliza según la circunstancia. Entonces, los errores arbitrales que podés tener adentro de la cancha, después los trasladás al que está mirando la película o el video en una oficina, y eso desnaturaliza lo que vos ves adentro de la cancha. Creo que tendría que ser todo mucho más sencillo. Lo mejor que se podría hacer para evitar tantos errores es mejorar la calidad de los árbitros y listo. Y a nivel Copa Libertadores, ¿crees que se debe mejorar también el tema de la implementación del VAR? Sí, no, yo el VAR lo sacaría. Estoy desde el minuto uno en contra del VAR. Pero bueno, se ve que el fútbol ya pasó a ser un negocio y algunos vivos se aprovechan. Vos fijate que en otros deportes, lo que era el rugby en Argentina, el básquet en Argentina, el hockey en Argentina, tanto femenino como masculino, a partir de los sponsors que llegaron a favorecer a esos deportes, crecieron a niveles insospechados. Sin embargo, en el fútbol hay cada vez más sponsors y cada vez tenés menos fútbol. Eso quiere decir que el fútbol, el negocio se está comiendo al fútbol, cuando en realidad tendría que engrandecer el deporte. Pero bueno, parece que simplemente esto se va a arreglar cuando en la AFA la maneje un comité ejecutivo con un porcentual de jugadores, un porcentual de técnicos, un porcentual de árbitros y un porcentual de dirigentes. Hasta ahora fueron 100% dirigentes, y creo que piensan más en cómo ganarle al equipo que juega en la próxima semana, a ver cómo le pueden sacar ventaja, que para mejorar el fútbol. Cuando tres patas piensen en el fútbol y una sola piensa en el negocio, creo que vamos a tener un fútbol mucho mejor y mucho más competitivo. Bueno, Luis, y para terminar, hoy te tenemos acá viendo a tu hijo, que va a ser uno de los asistentes en el partido de reserva. Sí, lo voy siguiendo a todos lados cada vez que puedo, porque
es una profesión bastante difícil y hay que saber apoyarlo en principio y darle los mejores consejos y a veces criticarlo cuando se equivoque, obviamente. Bueno, muchísimas gracias por todo. No, por favor, un gusto. Seguí toda la información del matador en nuestras redes sociales. En el Twitter como tigre, @tigreminutocero y en nuestra cuenta instantánea de Instagram como tigreminutocero. Este bloque fue auspiciado por Centro Médico Veterinario Victoria, Santa Marina 1228, Victoria, teléfono 4-744-5418. El último fin de semana y por la fecha número 3 del fútbol femenino, Tigre goleó a Claypole por 8-1. Estuvimos en el periodo de Rincón el día lunes compartiendo las notas con las futuras matadoras y las goleadoras del partido del último fin de semana. Estamos aquí en el periodo de Rincón junto a Magalí Gómez. Contame un poquito cómo vivís este momento, fútbol femenino, 3 partidos jugados, 3 partidos ganados. No, muy feliz. Creo que tenemos un muy lindo plantel para llegar al objetivo más alto, que es el que todos queremos, pero más que feliz por el equipo que formamos. Bueno, una gran actuación el último fin de semana frente al club, 8-1, y la verdad que están para mucho más, ¿eh? Sí, teníamos para convertir más goles, pero bueno, la mayoría llegaron en el segundo tiempo y nada. Por suerte se nos dio el resultado que buscábamos. ¿Cómo se vive cada partido en la previa? Porque bueno, el momento de la ansiedad ya pasó, me parece. Cada partido, me imagino, se vive de diferente manera, ¿no? Sí, se vive de diferente manera. Es más, o sea, veníamos viendo los resultados de cómo venía Claypole y Raúl y Axel nos dijeron que, o sea, que juguemos nuestro juego y que no estemos pendientes del resultado anterior. O sea, que nosotros tenemos que agarrar, entrar en la cancha y buscar nuestro resultado. Ajá. El equipo de a poco se va armando, se va animando y la verdad que bueno, muy buenas actuaciones. Sí, por suerte sí, ya nos sacamos los nervios, así que espero que sigamos ganando. Bueno, ¿y cómo es el apoyo de la familia? ¿Cómo lo vivís? Ay, no, re feliz. Mi papá y mi mamá van a todos lados conmigo y me bancaron desde el minuto cero y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Bueno, felicitaciones y la próxima por ahí quien te dice, se te abre el arco y convertís un gol. Ojalá, espero que sí, no tengo suerte. Felicitaciones. Gracias. Nos encontramos con Juliana Lencina. Bueno, contame un poquito, ¿cómo viviste el momento del gol? Más allá del 8-1, digo, entraste... convertiste. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo viviste? No, nada. Bien, tranquila. Gracias a Dios se me dio y nada. Pudimos sumar, así que muy contenta, obviamente, esperando el momento. Bueno, me decías, Raúl, lógicamente les dice, ¿no? Las chicas que por ahí no son habitualmente titulares, cada vez que le toca entrar, bueno, hay que aprovechar y apoyar, obviamente, a las que están jugando, ¿no? Sí, no, obviamente. Es trabajar el doble, querer trabajar el doble y sí, para cuando llegue ese momento rendir como se debe. Así que nada, re contenta por eso. Bueno, ¿y cómo lo vivís desde afuera? ¿Cómo vivís en cada momento de la previa de cada partido? Y la verdad que la previa, nada, trato de estar concentrada y nada, como decís, paciencia y esperar a que llegue tu turno, ¿no? Y sumar, como se debe. Ahora digo, esta parte digo, de 3 partidos jugados, 3 partidos ganados, y ¿es de a poco la parte del sueño de cada una? Sí, no, obviamente. Obviamente es lo que veníamos trabajando y es volcar todo eso en cada partido, ¿no? Ajá. ¿Y qué te dicen tu familia? ¿Qué te dicen tus amigos? Nada, todo muy contento. Mi familia me felicitó y está bueno. Está bueno porque... Bueno, lo transmitieron por las redes y lo pudieron ver porque no, conmigo no pudieron estar, pero como siempre están, aunque no estén, están. Bueno, ¿a quién le dedicas el gol? Y nada, por eso, justamente a mi familia y a mis amigos que están siempre. Bueno, que se repitan los goles. Y sí, eso esperamos, así que nada, a seguir trabajando para eso. Felicitaciones. Gracias, gracias a todos. En la jornada de ayer domingo, por la mañana en Rincón de Milberg, se disputó una nueva jornada del fútbol infantil entre Tigre y Camioneros. En el primer partido de la jornada, la 2009 de Camioneros derrotó a Tigre por 1-0. En el segundo partido del día, en la categoría 2006, Camioneros derrotó a Tigre por 2-1. El gol de Tigre lo convirtió Maximiliano Cancinos. En el tercer partido de la jornada, en la categoría 2007, Tigre, con gol de Julián Ortiz, ganó por 1-0. Mientras que en el último partido del día, la categoría 2008 de Camioneros derrotó a Tigre por 2-1, y en este partido el gol de Tigre lo convirtió Santino Giletti. El próximo domingo se disputará la antepenúltima fecha
del certamen entre Tigre y Ferro. La misma se disputará en Caballito en la cancha sintética. Ferretería Zarco, materiales eléctricos, sanitarios, pinturerías, tarjetas de crédito y débito. Avenida Avellaneda 4003 y calle 12 Virreyes. Teléfono 4714-3202. El matador de Victoria, después del partido ante San Martín de Tucumán, sigue entrenando pensando en el próximo rival. A tener en cuenta que el fin de semana venidero no habrá jornada con respecto al partido que debía disputar en Villarrafo frente a Almagro. En cuanto al equipo de Almagro, justamente deberá disfrutar el día lunes un partido por Copa Argentina. El partido será reprogramado para ver el día y horario a jugarse nuevamente. Después tendrá una semana larga con respecto a la recuperación de los lesionados, el caso de Sebastián Prediger, el caso de Matías Pérez Acuña. En cuanto a la información de los lesionados y todo lo que tiene que ver con el entrenamiento del Club Atlético Tigre, estaremos informando a través de www.tigreminutocero.com.ar. También en la cuenta de Twitter, en @tigreminutocero. Próximo rival de Tigre será como local nuevamente, en este caso recibiendo en Victoria a Villa Adán. Señores, nos vamos despidiendo desde aquí. Un cariño muy grande para todos ustedes. Los espero la próxima semana, como siempre, con toda la información del Club Atlético Tigre.